Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Comenzamos el programa de hoy hablando de ganadería. En el establecimiento La Muñeca, un importante feedlot en la localidad de Casilda, se concretó recientemente por parte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCVA, una jornada de capacitación realmente importante para ver de qué manera se puede trabajar con esta alternativa en materia ganadera en la República Argentina. Feedlot que en algún tiempo, no hace mucho, habían cobrado una dimensión realmente importante y que en esta oportunidad también se convierte en una interesante alternativa para aquellos productores que no realizan la actividad a campo. Bien, hemos dialogado en la oportunidad con el médico veterinario Daniel Oscar Ferrero. Es el veterinario precisamente del establecimiento quien nos habló y nos brindó algunos detalles respecto a la tarea que se realiza allí en el establecimiento La Muñeca en esta jornada especial del IPCVA. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Yo creo que hoy el trabajo en Filo es hora a hora, minuto a minuto, sí. Y hay que tener presencia. Yo creo que estamos dispuesto siempre desde las 6 de la mañana, a veces nos toca descargar jaulas o ingresos a las 3 de la mañana, todo, y siempre hay predisposición. Creo que la buena actitud de todos los empleados y todo corresponde a lo que Néstor Tomaselo como productor le manifiesta el día a día. Bien, y la logística se puede articular, se puede programar, no es un trabajo que no se pueda llegar a hacer y se puede traspolar a cualquier tipo de productor, ¿no? Es solamente tener orden y programar. Mira, yo creo que pasa todo por orden, programación. Yo con los chicos que tengo a cargo, que la verdad tengo que sacarle el sombrero, hoy hay un grupo de trabajo compuesto por 30 personas, de las cuales 8 son camioneros, 22 son permanente de planta. Todos los días comienza el turno mañana y yo le doy la actividad para la mañana, y cuando comienza el turno de la tarde, le doy la actividad para la tarde. Yo creo que es cuestión de organizarse y estar el día a día y estar al lado del empleado cuando necesite una mano, una ayuda, un apoyo, y manifestarle que aportando todos su grano de arena, esto pasa a ser lo que vemos hoy. Sí. Contanos un poquito, Daniel, si me lo podés resumir, ¿cómo es el sistema? Desde que compran el animal hasta que sale para frigorífico o carnicería. Bueno, el sistema de ingreso de Hacienda comienza, bueno, con transporte propio. Comienza desde el minuto cero que el camionero va a cargar la tropa. Nos comunicamos vía telefónica para ver el estado general de la tropa, cómo se encuentra desde el punto de vista sanitario y de qué forma se carga la tropa. ¿De dónde vienen? Mira, los orígenes y procedencias son de diferentes lugares, no tenemos un origen determinado. Lo que hace Néstor, que me parece que es un papel fundamental para este negocio, él es encargado pura y exclusivamente de la compra. Traemos de la zona de Corrientes, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, y lo que hacemos es, se carga la hacienda. A la hora que llega acá al establecimiento, está siempre un personal para hacerle el pesaje de ingreso, se lo descarga, yo ya tengo el informe que tal tropa va a ingresar esta noche, entonces ya se lo dejan los corrales de recepción con el aporte de fibra, que es megafardo de alfalfa, y agua a discreción, para que ese animal cuando llega tenga discreción, alimento y agua. ¿Y cuántos kilos entra el animal normalmente? Mira, hoy estamos en un promedio de ingreso de kilo de 180 a 200 kilos,
y para consumo interno estamos sacando de 350 a 360 kilos y para exportación de 440 para arriba. Bien. ¿Cuánto tiempo está aquí el animal? Mira, la estadía que tiene el animal en el filo depende mucho de la categoría, del score corporal que tenga la hacienda y de cómo viene sanitariamente. Hoy hablar de un ternero o una vaquillona que va a consumo interno, nosotros estamos sacando animales de 70 días, 75 días, con una ganancia diaria de 1,300 kilos a 1,400 kilos, y por ahí el animal cuando viene algo más castigado, más sufrido y agarra enseguida la comida, tenemos unos compensatorios muy buenos, que eso se nota mucho en la categoría que va a exportación, lo que sea vaca y novillo flaco. Tenemos compensatorio muy bueno y eso a veces llegamos a cargar hacienda de 50 días de filo. O sea, en resumen, ¿cuántos kilos le agregan en cuántos días? La idea como objetivo que tenemos desde Néstor hacia todo el grupo de trabajo es tratar de meterle la mayor cantidad de kilo posible en el menor tiempo posible. Hoy yo creo que la categoría novillo de consumo interno y vaquillona se le está metiendo de 80 a 120 kilos y por ahí al de exportación también se le está metiendo alrededor de 80 a 100 kilos. Bien, ¿cómo es el proceso interno? ¿Pasan por varios corrales? ¿Cómo es la actividad en esos 80 a 90 días? No, la rutina de la actividad desde que ingresa a la hacienda hasta que sale para faena creo que es sencilla desde el punto de vista que cuando uno se acostumbra y está más o menos todo organizado con el grupo de trabajo, ingresa a la jaula con la invernada que compra el propio productor. Ese animal descansa, como te dije anteriormente, en un corral de recepción. Al día siguiente se le coloca el chip, que se le cargan todos los datos individual, que es el sistema de trustés. Nosotros ahí le cargamos la procedencia, de qué establecimiento vino, el sexo, el score corporal, sanitariamente cómo viene, y se lo manda a un corral que va a estar toda su estadía durante todo el ciclo. Después de hacerle el ingreso o el chipeo, a los 3 o 5 días se lo vuelve a traer a la manga de ingreso, se le hace la sanidad de ingreso que nosotros le denominamos, que va a los 3 o 5 días de haber ingresado al establecimiento, en la cual se le hacen 2 vacunas, una clostridial, una respiratoria, un desparasitante y un vitamínico. Ese animal vuelve al corral, tiene un periodo de 21 días de adaptación, que eso lo vamos evaluando los profesionales que conformamos el grupo de trabajo. Por ahí hay lotes que merecen estar unos días más, otros menos. Después hacemos entre 5 y 7 días un periodo de transición, que el periodo de transición nosotros lo denominamos, a la mañana le damos la comida de adaptación y a la tarde arrancamos con el menor kilo por animal de terminación y después arranca la etapa final, que es la de terminación. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Después de esta interesante nota, vamos a compartir más material del IPCBA. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Aquí en Mundo Agro nos asomamos a lo que ya está pasando con la exposición rural de Jesús María, una de las más importantes del interior del país. Por supuesto, con todas las actividades que ya están desarrollándose, tanto en caballos criollos, con materia ganadera y, por supuesto, la actividad industrial, con la palabra de uno de los referentes de la comisión directiva. Pero antes, presentamos esta información. En el próximo bloque hablan Oscar Nicolodi de La Rural, pero también Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba, quien nos cuenta cómo se ha incrementado la venta de maquinaria agrícola en la República Argentina. Pausa y volvemos. Sí.
¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y en este segundo bloque de Mundo Agro nos asomamos a lo que ya está aconteciendo con esta nueva edición, la 69, de la Exposición Rural Ganadera Industrial, junto a la actividad comercial de la Sociedad Rural de Jesús María. Importante cantidad de empresas, de stand, de comerciantes, de industrias que han decidido estar presentes en esta oportunidad, conforme a lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo como un cambio importante en la actividad agropecuaria. Oscar Nicolodi, gerente de la Sociedad Rural de Jesús María, nos cuenta cómo va avanzando las actividades conforme nos vamos aproximando a este fin de semana. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. El ritmo de ingreso de animales ha sido bastante importante y muy bien, digamos, dentro de los previstos. Y bueno, en la participación de las grandes empresas, la parte comercial, la parte granja, parte artesanías, en total estamos alrededor de los 240 lugares, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, una muestra muy, muy importante. Tenemos un crecimiento significativo con respecto al año pasado, así que bueno, muy buena expectativa. Bueno, y esto seguramente ha tenido que ver con el hecho de que el campo está viviendo un momento totalmente distinto. Así es, efectivamente, sí. Las perspectivas son otras, el panorama es otro. Y bueno, eso hace que la confianza vuelva a no solamente al productor, sino también a las empresas que hacen o que venden insumos, digamos, a este sector. Bien, vale la pena recordar que mañana viernes vamos a estar con una actividad muy importante. Vuelven las capacitaciones en el marco de la Exposición Rural. Así es, tenemos previsto por la mañana una jornada PRESIT, se denomina aula PRESIT, en donde ahí tenemos la participación de los alumnos de los últimos años de la secundaria, y a continuación largamos con la JAT de los grupos CREA, que es una jornada técnica muy muy interesante, en donde tenemos toda la parte técnica de última, digamos, en lo último en cuanto a técnica y tecnología, y bueno, que es muy muy importante al productor, donde esperamos alrededor de 600 inscriptos. Bueno, lo importante es que de esta manera se ha hecho una convocatoria muy importante al productor, más allá de lo que ofrece habitualmente la rural, que es la parte ganadera y la parte industrial o la parte de maquinaria, sino también con actualización técnica. Así es, efectivamente, sí. Hemos apuntado mucho al tema capacitación y bueno, muy, muy agradecido con esto de que se sume el CREA, ¿no es cierto?, al desarrollo de esta jornada dentro de lo que es la muestra de la exposición. Y bueno, quería recalcar también el tema de granja, que este año vamos a ver si logramos el nacimiento en vivo de pollitos bebé, de patos, de codornices, y bueno, va a haber otros atractivos nuevos. También, bueno, todas las actividades de caballos criollos, tenemos 160 inscriptos, muy buen número, nuevamente superando el año pasado. En fin, bueno, un sinnúmero de actividades que hacen a este para que esta exposición sea vivida en familia. Bueno, y el acto principal de apertura va a ser, como todos los años, el próximo sábado. Así es, está previsto, como todos los años, el sábado a las 11 de la mañana, el acto inaugural. Se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. Por supuesto, te recordamos que vas a tener absolutamente todo vinculado a la Exposición Rural de Jesús María en esta nueva edición aquí en Mundo Agro. Damos vuelta a la página, hablamos de otro tema. Se ha incrementado la venta de maquinaria agrícola en Córdoba y en la República Argentina. Esto ha mejorado con las perspectivas que tiene el campo, al menos así lo comenta en el estudio realizado por el INDEC y también esta otra elaboración que ha realizado la Bolsa de Cereales de Córdoba a través de su Departamento de Información Agroeconómica. Gonzalo Augusto habla con nosotros
nosotros y nos cuenta qué datos ha revelado este estudio difundido en las últimas horas. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Este incremento que nosotros observamos en la venta de maquinaria agrícola es un reflejo de las primeras señales que le dio el gobierno al sector agropecuario, luego de la quita de retención y de los ROEs y por el aumento del tipo de cambio, lo cual genera una dinámica en el sector que se refleja obviamente en la incorporación de tecnología por parte de los productores. En lo que nosotros vimos en los primeros 6 meses de 2016, el incremento de la facturación de la maquinaria agrícola en dólares fue del 3% comparado al primer semestre de 2015, pero si nosotros lo vemos en pesos, el aumento fue de casi el 70%, se facturaron alrededor de 7.000 millones de pesos, lo cual es un incremento bastante significativo. Pero bueno, como todos sabemos, estamos en una época inflacionaria, si nosotros lo vemos en dólares, el incremento fue del 3% respecto al primer semestre de 2015. Bien. Que también por allí se habla mucho de la posibilidad de comprar maquinaria nacional, varias firmas internacionales están produciendo aquí en la Argentina, y también algunos hablan de la incidencia de maquinaria que está llegando como maquinaria importada. Bueno, así es, pero lo importante para destacar en este sentido en el tema de la maquinaria agrícola es que es una industria que en Córdoba tiene una fuerte presencia, está localizada en todo el interior, y no solamente la fabricación de maquinaria, sino también las fábricas de agropartes, o sea, las autopartistas de maquinaria agrícola. Sí. Y la característica que tienen es que tienen un gran componente nacional, tanto las sembradoras, cosechadoras, tractores, como los implementos, tienen un gran componente nacional que supera el 80%. Y las ventas del sector nacional superan el 80%, como decía. Y en el caso de las sembradoras, son casi el 100% de las sembradoras que se venden en nuestro país son de origen nacional. Mientras que hay muy poco componente importado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene un gran efecto dinamizador en las economías. Y como te decía, que están ubicadas en el interior provincial, lógicamente se refleja en el interior de Córdoba, en la mayor generación de empleo y en la mayor generación de ingresos para estos pueblos de la provincia de Córdoba. ¿Sembradoras en el ranking entonces las más vendidas? Son las más vendidas junto con las cosechadoras y los tractores. Los implementos agrícolas fueron los que tuvieron el mayor incremento. Sí. Pero obviamente estos son los primeros 6 meses del año, hay que ver lo que va pasando en los próximos meses. Estos son informes que se publican a través del INDEC con frecuencia trimestral. Bien. ¿Ustedes creen que en función a la dinámica que ha tomado el campo puede todavía crecer un poco más esta venta de maquinaria? Sí, así es, todavía queda mucho margen para crecer. Estamos ante un contexto con un grado mayor de certidumbre del que partimos el año pasado. Por lo tanto, yo creo, y aparte, el sector agropecuario fue uno de los que tuvo la mayor rentabilidad en este año, entonces lo más probable es que se destinen esta mayor rentabilidad a la renovación del capital y a la incorporación de mayor capital, no solamente a los cultivos, sino también a todo el campo, como a través de maquinaria agrícola principalmente. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta allí el testimonio de Gonzalo Augusto. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Te anticipamos el siguiente tema. Por séptimo año consecutivo llega Agroactual, la tradicional jornada que reúne al sector productivo de la Cuenca Noreste. La Bolsa de Cereales de Córdoba mostrará los márgenes económicos para la próxima campaña gruesa 2016-2017. ¿Qué puede esperarse del clima? El consultor privado Fernando Rabaglia explicará cómo superar situaciones críticas, brindando estrategias para reorganizarse en materia económica, productiva y emocional. Y el economista Carlos Sellaro analizará la actualidad del sector
sector lechero, la performance de los commodities agrícolas, las variables económicas y políticas a tener en cuenta para los próximos meses. Agromutual 2016, miércoles 14 de septiembre, desde las 18 horas, en Salón Centenario de Mutual Sportivo Belgrano de La Para. Organizan Portal del Interior y Mutual Sportivo Belgrano. Auspician Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Bolsa de Cereales de Córdoba, San Cristóbal Seguros, Grupo Agroempresa, Artemisa, BLD y AFA. Y tras esta presentación comercial, se viene la palabra de Pedro Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. No solamente nos habla del remate de la Sociedad Rural de Jesús María hace algunas horas, sino que también anticipa lo que va a ser el remate especial este próximo fin de semana en el marco de la Exposición Rural de Jesús María. Pausa y volvemos. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y ahora sí, en este tramo de Mundo Agro, ya la parte final, Pedro Pérez nos anticipa los precios que se han registrado en el remate tradicional de cada comienzo de semana en la Sociedad Rural de Jesús María, pero anticipa lo que se viene para este próximo fin de semana en materia de remates especiales. Se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. Pero contanos qué ha pasado en el remate del día de hoy. Mira, hoy la verdad un remate bastante grande, casi 1.800 cabezas encerradas, un muy buen conjunto de vacas, hoy se destacó la cantidad de vacas y muy buena la calidad de las vacas que tuvimos hoy, 700 y pico de terneros y terneras, un remate bastante importante, con valores quizá un poco más tranquilo para el gordo, el novillito de 3.10, 3.20, hoy no era el fuerte en calidad que había, pero un novillito que vendíamos en 33, hoy se vendió entre 31 y 32 pesos. La hembra muy similar, bueno, notable por ahí la vaca, la calidad que teníamos hoy en la vaca, que se vendió todo entre 20, 21, 22 pesos. Bien. Y en cuanto a los terneros de invernada, sabemos que había una cantidad importante. Sí, la verdad que sí, diría que estábamos asustados un poco al principio por la cantidad de gente que había. Por ahí no veíamos las manos necesarias para vender toda la invernada, pero bueno, se destaparon dos o tres clientes que no lo teníamos muy en cuenta y se revendió hoy con valores entre 35 y 39 pesos, muy parejo la hacienda de buena calidad y por ahí la hacienda un poquito más regular entre 33 y 35, pero muy, muy buenos valores para la invernada. Bien, de todas maneras un poquito más tranquilo respecto al techo de la semana anterior que había llegado a los 41 pesos más o menos. Exactamente, tuvimos algunos lotecitos invernados muy livianos, muy buenos, que llegaron arriba de los 40, 41. Bueno, hoy esa mano no tuvimos, tuvimos el límite de los 40, pero considero yo que muy buenos valores para la invernada. Bueno, para ustedes, Pedro, y para la Sociedad Rural de Jesús María, es una semana muy especial porque se viene la exposición donde ustedes van a concretar el remate especial del sábado y del domingo. Exactamente, movidita, una semana bastante movida. Empezamos el viernes con la jura, si bien participamos nomás ahí, con la jura de todas las razas. El día sábado después de mediodía, después de las 14 horas, empezamos con el remate de Brangus, Brafford, Limousin y San Ignacio. Y el domingo tenemos los remates de Aberdeen Angus, Hereford, Shorthorn y no sé si alguna raza más, con toda la, tanto toro como hembras en las distintas razas. Bien, por lo que se esperan tal vez algunos valores y precios especiales porque salen a remate ni más ni menos que los principales campeones. Yo siempre por ahí le doy un poco una cuota de valor a los remates de las exposiciones en la Sociedad Rural, porque toda la torada, tanto machos como hembras, las vaquillonas entran, tiene una admisión. Jesús María se caracteriza por una admisión bastante rigurosa, o sea que todo lo que por ahí pueda llegar a tener algún defecto como reproductor se va,
directamente, por eso el filtro que tiene, hay un filtro de 200 toros anotados, capaz que quedan unos 130, 140 toros. Entonces, el toro que se vende en la rural, sabemos que es un toro que sirve. Anotados para el remate, ¿calculan, tienen un cálculo previo de cuántos animales pueden pasar por esta pista? Mira, yo calculo que vamos a vender unos 150 toros aproximadamente entre todas las razas. Entre 25 y 30 toros Brangus, hay unos 30 toros Braford, hay unos 20 toros Limousin y después nos van a quedar para el domingo unos 50 toros Angus y unos 20 toros Hereford más o menos. Bien, así que ideal para aquellos productores que estén buscando razas especiales o todas las razas para llegarse por aquí después del almuerzo de la exposición. Exactamente, y aprovecho también porque también tenemos que vender el domingo a la mañana, previo al remate de toros Angus y Hereford. Tenemos la venta de todo lo que es ganados menores, tanto bovino, porcino como caprino, a partir de las 10 de la mañana en los galpones acá de menores. Te diré que vamos a tener unos 60 productos más o menos para vender en las distintas especies. Así que los esperamos a todos aquellos que quieran hacer algo de ganado menor el domingo por la mañana, domingo por la tarde con el remate de Angus, Hereford y Shorthorn. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones, se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recordá que todos los contenidos de nuestro programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.